esperando por mi salida al aire, por el rato que ustedes disponen para continuar y avanzar con este noticiero musical, cultural y deportivo. Tenemos otro tema, vamos a iniciarlo. Nos quedan dos negros, dos segmentos, y lo vamos a dedicar a hablar la ausencia del padre y la madre en la casa. Que eso es determinante, solventarlo, solucionarlo si está ocurriendo. Aplaudirlo si no ocurre. Difícil los aplausos, verdaderamente, porque casi todo el país socialmente está contaminado de ese problema. O falta la madre o falta el padre. Y si por alguna circunstancia hay la necesidad que uno de los dos falte, que por lo menos esté cerca, lo más cerca posible. Porque eso compensa. Nunca se sabe si es el hombre el factor de esa ausencia, si es la mujer o la madre el factor de esa ausencia. Pero ambos deben tener bien claro que no solamente por ellos dos como pareja, sino por los hijos, por el grupo familiar, hay que darle la vuelta siempre y darle la vuelta otra vez para en cualquier momento reencontrarse, unirse, estar juntos en bien de ese grupo familiar y en bien de la familia. Ese es el intro, esa es como la nota editorial de Música, Cultura y Deporte sobre este tema, del tema la ausencia del padre y la madre en el hogar. Quiero comentarles inicialmente que la figura del padre y la madre, lo han dicho los especialistas en ciencias de la conducta, que lo estudian bastante, tiene mucho que ver con el desarrollo psíquico del niño y de la niña. El desarrollo psíquico, la psiquis, el comportamiento de ese niño y de esa niña tiene muchísimo que ver. Reafirma la personalidad también cuando ese papá y esa mamá están juntos, que repito, no siempre se da. Algunas veces ni siquiera es el hombre o la mujer, sino son los familiares del hombre o los familiares de la mujer, lo que aquí pudiéramos llamar la suegrita, el suegrito, los cuñaditos y las cuñaditas. Pregunto, ¿es cierto o no? ¿Le ha pasado? Ojalá que no. ¿Ocurre? Sí o no. Generalmente, muchas veces, es más, consecuencia, esas ausencias, a causa de los familiares que de la misma familia integrada. Recuerden, este comentario está pendiente, que es para, bueno, no sé, es uno más de los que le anuncio para que ustedes estén muy pendientes. La familia es el papá, la mamá y los hijos. Los demás pasan a ser familiares desde el momento en que un hombre y una mujer se juntan a vivir en pareja y procrean hijos. Mi mamá la quiero mucho, pero pasa a ser mi familiar. Por favor, disculpen. Pero esa es una verdad, sociológica incluso. Papá, te adoro, pero después que tengo pareja, pasas a ser mi familiar. Mi hermanito, mi hermanita, pasan a ser familiares. Por favor, tomen nota de este comentario, que no estaba en el cuento, pero que tiene que ver con lo mismo, que es un tema especial que lo voy a tocar a profundidad en cualquier momento, y con eso ustedes pueden ir calentando brazo, así como Música, Cultura y Deportes lanza la primera piedra. Es importante. Familia, familia, el papá, la mamá y los hijos, repito. Total que todo eso, cuando se cumple como es, va a dar mucho más personalidad a un niño o a una niña, ¿sí? Los va a engrandecer. Fortalece la identidad de ese niño porque dice, aquí está mi familia, aquí están mis familiares que me quieren, me protegen. Mis familiares también lo hacen. Ayuda a la niña o al niño al salir airoso de las crisis que pueden presentarse en la adolescencia. Tiene más equilibrio, tienen mejor piso, hay más estabilidad, tienen más para dónde ver, para dónde mirar. Por favorcito, todos aquellos papás y mamás que tienen dificultades, piensen en esto o pensemos en eso, que es muy importante. Vamos a pensarlo todo. Queremos mejor país, ¿verdad? Pero no es que los demás van a ser un mejor país por nosotros. Depende de cada uno de nosotros, de usted, de mí, en la sumatoria de los niños. Este punto que les toqué puede darme para un programa, pero lo dejo nada más que el intro para continuar la nota de prensa que tenemos aquí, que dice también que cuando el padre y la madre faltan, señores, se produce una serie de desequilibrios en el niño,
o en la niña, y puede compensar un desequilibrio que no se puede compensar salvo que exista en vida otra persona familiar que ocupe ese espacio, que remiende ese capote. Uno de los familiares perfectamente pueden ser, pero que no va a ser las veces de familia, no va a ser las veces de papá y mamá, porque entonces se complica más la cosa. Es como ubicarse, estar claros, tener conducta, querer mucho una familia, dedicarse bastante a esos familiares o esos familiares a esa familia. Ustedes comprenden, esto no es como Cantinflas, ¿no? No, es entendible perfectamente y tiene mucho contenido. También les puedo decir que en este minuto que me queda, pero el próximo negro lo vamos a dejar, porque estoy seguro que les interesa este tema particularmente en el día de hoy, que las niñas y los niños que crecen sin el padre y sin la madre, por supuesto, suelen tener conflictos, muchos conflictos, ya que ellos necesitan de un modelo de conducta. ¿Y qué mejor modelo que mi papá o mi mamá? Si mi mamá es un modelo torcido, pues yo salgo torcido o torcidita, si es un niño, es una niña. Si es el papá, pues salimos torciditos también. Por eso es que no hay permiso para hacer lo que se quiere como papá y como mamá después que procreamos hijos, después que montamos una familia. Si usted está en ese inconveniente, si yo estoy en ese inconveniente, si Robinson López, mi asistente, que está ahí en inconveniente, si Yanexi, que está haciendo la parte técnica, si el gerente de esta empresa, si nosotros cualquiera pudiéramos estar en este inconveniente, es momento de remendar los capotes para que todo funcione bien y para que nuestros niños nos digan: papi, te amo, mamá, te quiero mucho. Yo los quiero, yo los amo a ustedes porque están ahí en audiencia de este programa. Unos minutos más. Vamos a separarnos, nos vamos un momento, tiempo suficiente para revisar este material y continuar con ustedes. Ya venimos.